cotidiana trayectoria con la patria por motivo, con esencia verde olivo, nuestro ejército hace historia. Hoy se evoca la memoria del quehacer institucional con un programa especial, Yo Amo a mi Ejército, transmitiendo con gran éxito nuestro orgullo nacional. Va mi saludo especial a Pepe Bravo, el productor, un soldado, un señor, comunicador magistral. Su amor institucional ha trascendido los tiempos, haciendo de ello su templo de compromiso y lealtad, que en honor a la verdad, don José Bravo es digno ejemplo. Nuestro ejército es unidad, es experiencia y juventud, cuya esencia de virtud es bastión de peruanidad. Honramos nuestra heredad, rindiendo justo homenaje a quienes con sus valores fueron motor y motivo, iluminando al verde olivo con sus heroicas acciones. No voy a amar a mi ejército si tengo a mis dos hijos y a mis nietos que son militares. ¡Que vive el ejército peruano! ¡Rap! 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 ¡Yo lo amo, mi ejército! Haciendo patria, cultivando valores. Yo amo a mi ejército. Bienvenido, usted ya está en el centro de la noticia. Porque hacemos nuestro trabajo con pasión, les llevamos las primicias. Usted también ama a su ejército. 3 años cultivando valores. El cielo es el límite y vamos por más. Iniciamos este 2024 con la fuerza y calidad de siempre y que usted se merece. ¡Yo amo a mi ejército! Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste. Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste. Aunque pienses olvidarme, siempre me recordarás. Y aunque pretendas odiarme, en tu mente me tendrás. Hola, les
saluda Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, y quiero felicitar al Ejército del Perú y muchas gracias por su loable labor en apoyo a la población. Que Dios me los bendiga, éxitos. Comandante Bravo, permítame por favor en primer lugar felicitarlo a usted personalmente por el esfuerzo, por la abnegación y por esa convicción patriótica con la que por más de 4 años ha venido sosteniendo 200 ediciones de Yo Amo a mi Ejército, un programa que no tiene comparación, y es por eso que hay que saludarlo y felicitarlo como acabo de manifestar. Fíjese usted, llega a cubrir un espacio en los medios de comunicación que no existía. Un espacio que permite unir a nuestras Fuerzas Armadas y en especial a nuestro ejército con la población, dando a conocer las actividades que realizan y sobre todo integrando, uniendo, porque finalmente eso es lo que tenemos que hacer los peruanos, estar unidos para vencer al flagelo de la delincuencia, el subdesarrollo. Nuevamente, felicitaciones. Los saludo y les deseo 4 años más y varios 200 programas más. Siga adelante con la convicción de los soldados. Felicitaciones. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 203, Yo Amo a mi Ejército. Soy el Teniente Coronel del Ejército del Perú en situación militar de retiro, José Andrés Bravo Mendoza, director de este programa, programa que tiene por finalidad cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria, a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Bienvenidos a todos ustedes y les presentamos a continuación nuestros titulares. Este sábado, a las 20:30 horas, te presentamos tu programa favorito número 203, Yo Amo a mi Ejército. Seguimos adelante en este año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de la heroica batalla de Junín y Ayacucho, con el mismo espíritu que nos caracteriza y con la pasión de siempre. En el marco de las festividades del Inti Raymi, Ejército a través de la 5ª Brigada de Montaña presenta su saludo a la ciudad imperial del Cusco en su mes jubilar como una forma de integración pueblo-ejército. En actividades culturales, folclóricas y costumbristas, imágenes dan la vuelta al mundo. Con un conglomerado de turistas nacionales y extranjeros es algo espectacular. Y ver a nuestros soldados del Ejército del Perú formando parte del elenco, no solo del Ejército Imperial, también tenemos en los bailes, tenemos personal femenino también que ha participado ahí en esa puesta en escena impresionante. En realidad, esto nos llena de orgullo y lo único que hace es fortalecer nuestra identidad cultural y nuestra identidad nacional, y más aún recibir los aplausos y la felicitación, no solo de las autoridades cusqueñas, sino del pueblo en general. Creo que eso nos nutre, nos llena de compromiso y de mucho amor a nuestro Cusco, a nuestra patria. Con motivo del 201 aniversario de la inmolación de José Olaya Balandra y 65 aniversario de creación del Arma de Comunicaciones, la Dirección de Telemática organiza el 7º Simposio Internacional de Ciberseguridad, Ciberdefensa, Ciberinteligencia, Retos y Amenazas. Conocer los dominios de la guerra, que ya no son los dominios convencionales, tierra, mar y aire, sino que existe también un ciberespacio y un dominio cognitivo
donde el Comando de Operaciones Cibernéticas va a tener la influencia directa con CEP en el marco general de las operaciones conjuntas. En la secuencia Defensa Civil, tarea de todos, conozca las medidas preventivas a tomar en caso de sismos y desastres para seguridad de usted y su familia y últimas actividades. En Villa María del Triunfo, en representación del ministro de Defensa, el jefe del INDECI inauguró el taller de gestión reactiva del riesgo de desastres para funcionarios, dirigido a las autoridades locales del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de dicho distrito. Heridos, pero jamás vencidos. Es el lema de aquellos soldados que entregaron todo por la patria y hoy su ejército, a través de la sección de apoyo al discapacitado, los reúne, integra y les brinda a ellos y su familia momento de sano esparcimiento y atenciones médicas. Yo quisiera compartir que esta sección viene trabajando, gestionando y ejecutando actividades en beneficio de nuestro personal discapacitado. Muy aparte, hacer presente que nuestro ejército jamás olvida a estos héroes de la patria. En la secuencia Fuerzas Armadas en Acción, lo último del acontecer de las actividades realizadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo su lema, unidos, firmes y dignos, al servicio de la patria. Este sábado, a las 20:30 horas, en horario estelar. Y bien, ya está usted en el centro mismo de la noticia y damos inicio a la información. Empezamos la información contándoles que el pasado 21 de junio, el Ejército, a través del Comando de Bienestar, realizó una acción solidaria sobre el personal discapacitado. Esto quiere decir que el Ejército nunca olvida a aquellos hombres que dejaron la última gota de sudor y otro sangre por la defensa y la paz del país. Queremos nosotros resaltar esta loable actividad y que hechos de esta naturaleza se repitan, porque estos soldados que sirvieron a la patria y que hoy se encuentran en discapacidad merecen toda nuestra consideración y respeto. Veamos la nota. Somos Ángeles Unidos en Acción, somos un equipo que trabaja en favor del ejército y parte de ellos son ustedes. Hoy día hemos traído zapatillas para donarles a cada uno de ustedes y un refrigerio para que caliente su mañana. Ángeles Unidos en Acción trabaja hace muchos años con el ejército. Gran parte de la implementación, tuvimos la suerte de ser invitados para hacerlo nosotros. Las camillas, todo lo que ustedes ven acá es donado por la Clínica UNA, a quien agradecemos infinitamente el valioso aporte. Estamos acá para seguirlos apoyando y cuenten con nosotros siempre. Somos Ángeles Unidos en Acción. Gracias. Desde Aprendizaje CIATA, Verita Yurebuk, que también nos están apoyando con asesoría legal, Red Contigo Perú, que es el doctor Becerra, y también ELEI, que es para terapias de limpieza facial, por favor pasen, tenemos esas terapias, tenemos manoterapia, acupuntura, programación neurolingüística, reflexología, también tenemos podología, tenemos también al fondo radiestesia, son técnicas nuevas de repente para ustedes, pero invasivas, para que puedan equilibrar el cuerpo, la mente, las emociones y sobre todo la parte espiritual que todos tenemos. Amigos, el pasado 21 de junio se ejecutó una loable acción solidaria realizada por la sección de apoyo al personal discapacitado del ejército, con una serie de atenciones médicas y otros, hecho que demuestra que el comando del ejército, a través del comando de bienestar, nunca se olvida de aquellos hombres que lo dieron todo por la patria y que con su lema, heridos pero jamás vencidos, los hace un ejemplo a seguir. Y vamos a entrar en enlace en estos momentos con el jefe de esta sección, el Teniente Coronel del Ejército del Perú, él es del Arma de Infantería, Juan José Fuentes Ramos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Comandante, ¿cómo está usted? Buenas noches.
Buenas noches, mi comandante. Antes de empezar, quería darle las gracias por este espacio en este su prestigioso programa, que sirve para informar al público en general y en especial a la gran familia militar. Asimismo, quiero y permítame hacer presente el saludo de mi general Briceño, comandante general del ejército, así como también el saludo de mi jefe Estado Mayor General del Ejército, Orestes Vargas, quien desde las bases del ejército direccionan este tipo de actividades. Por intermedio de mi general Wittenburi, jefe del Comando de Bienestar del Ejército. Muy bien, muy bien, muy bien. Igualmente, reiteramos también la bienvenida y le damos el saludo. Y queremos decirle que hemos considerado en nuestro programa hacer conocer esta loable acción que realiza el Comando de Bienestar, de repente muy poco conocida por el personal militar. Por eso queremos que en esta oportunidad nos diga usted cómo está constituida esta sección, cuál es su misión y objetivo que persigue. Bueno, nuestro objetivo en este presente año, digamos un objetivo intangible, sería la unión de todo el personal discapacitado, porque permítame comentarle que los diferentes discapacitados que tiene el ejército están organizados en diferentes asociaciones, ¿no? Y como buenos militares, y apuntando y organizándolos a ellos, queremos esa integración, ¿no? Y de repente, como objetivos ya más palpables durante el presente año, se ha venido proyectando una remodelación de las instalaciones que venimos ocupando, que son unas instalaciones que ya tienen un tiempo y están un poquito deterioradas. Estos objetivos, digamos, reales, van a ser por intermedio de las empresas que vengo trabajando, que voluntariamente nos apoyan. Vamos a remodelar todo el primer piso. Le vamos a colocar porcelanato, techo, ventanas, pero es un proyecto, una gestión que se está iniciando y esperamos que este año podamos llegar a ese objetivo que nos hemos plasmado este presente año. Muy bien. El pasado 21 se llevó a cabo esta actividad muy loable, por cierto. Cuéntenos, por favor, todos los pormenores, los detalles y si se cumplieron las expectativas. Muy bien, yo quisiera compartir que esta sección viene trabajando, gestionando y ejecutando actividades en beneficio de nuestro personal discapacitado. Muy aparte, hacer presente que nuestro ejército jamás olvida a estos héroes de la patria. En tal sentido, yo quiero poner de conocimiento que estas actividades que hemos realizado este viernes 21 de junio, que es la tercera actividad que vamos realizando durante el año, ha consistido en dar una atención médica de manera general, una acción cívica como lo conocemos nosotros, en donde hemos tenido terapia física de mantenimiento, oftalmología, medicina general, análisis clínico, odontología y otras muchas áreas que se han estado manejando acá en apoyo a ellos, no solamente al personal discapacitado, sino también al personal, a sus familiares directos, ¿no? Eso es lo que esta actividad ha sido muy concurrida, entraban, salían, de verdad que se han ido muy contentos y queda la satisfacción personal de haberlo gestionado desde las bases del ejército en beneficio de nuestros pacificadores de la patria. Muy bien, usted es un oficial superior de nuestro ejército, pertenece al arma de infantería. ¿Qué pasa o qué pasó por su mente cuando fue testigo presencial de este acto noble, más aún cuando hay mucha gente presta a apoyar esta causa? Como oficial superior y con poco tiempo en la carrera, créame que esta es una experiencia inolvidable. Yo le pondría el eslogan que diga: estos soldados nunca dudaron de dar la vida por su país. Soldados del ayer, hoy y siempre. Soldados que han dado una parte de su cuerpo por esta pacificación nacional. Yo sinceramente me siento muy agradecido, muy emocionado de que muchas oportunidades he tenido conversar con cada uno de ellos
y que me cuenten cómo llegaron a perder una pierna, cómo llegaron a perder la vista. Entonces, sus historias verdaderamente son muy gratificantes, como oficial, como militar que soy. Asimismo, este tipo de actividades no se ha podido de repente concretizar sin el apoyo importante de personas desinteresadas, como son Ángeles Unidos en Acción. Es una ONG que permanentemente se viene coordinando las diferentes actividades, donaciones, con la señora Mari Farfán. Prácticamente ese día, le comento, hemos sido dotados, nos han donado 150 pares de zapatillas, que ha sido en provecho del personal discapacitado de las fuerzas, ¿no? Asimismo, agradecer a nuestra señora Ofelia, que todos los fines de semana viene trabajando con nosotros, realizando terapias físicas de mantenimiento. Ya se ha estipulado hace ya aproximadamente desde este año, todos los viernes venimos haciendo una campaña de medicina física para el personal discapacitado, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Asimismo, agradecer al licenciado Ciro Guevara, ¿no? Y de manera general a todos los que hacen presentes, los que han hecho efectiva esta actividad el día sábado. También una nueva gestión, una nueva relación ha nacido con el señor Pío Pantoja, presidente de ASPAM. Ya el día de hoy también le comento, hemos tenido una reunión en donde nos hemos puesto unos objetivos o estamos viendo unos trabajos para la mejora y el bienestar del personal discapacitado. Yo tengo la oportunidad, comandante, de conocer a la señora Mari Farfán y soy testigo también de esa voluntad, de ese cariño que tiene por sus soldados. Ella está presta siempre a apoyar. Y qué gusto me da que en esta oportunidad también. Igualmente conocemos, ¿quién no conoce al señor Pío Pantoja, presidente de ASPAM? Es un licenciado, es un soldado que sirvió a la patria el año 1977 en la Brigada de Fuerzas Especiales, y ahí el ejército le dio el oficio del pan, aprendió a hacer pan en la panadería. Y mire cómo a través de los años ahora se cristaliza como un panadero de éxito. Él tiene una de las mejores panaderías acá en La Molina. Entonces, para nosotros es un orgullo este señor. Y más orgullo cuando escuchamos que usted nos diga que el señor Pío Pantoja está comprometido en esta causa. Eso es, indudablemente, es un ejemplo a seguir. Muy bien, comandante, qué gusto nos da. Y quisiéramos aprovechar para que nos diga usted qué objetivos tenemos de corto plazo, porque lo de mediano y largo plazo como que no caben acá. Pero dígamelo, a corto plazo, ¿qué objetivos tenemos para este personal? Bueno, los objetivos a corto plazo es seguir gestionando actividades en beneficio del personal discapacitado, de estos héroes de la patria. O sea, esta no ha sido la última. No, definitivamente no. Tenemos programada para el mes de septiembre una actividad de repente inclusive más grande, que llegue a más, de repente gestionar otro tipo de donaciones para que sea en beneficio de ellos. Y también le comento que ya estamos trabajando de la mano con el Comando de Salud del Ejército, el cual ha programado una actividad, unos Juegos Paralímpicos para el personal discapacitado, que se va a realizar en el mes de julio, en la tercera semana aproximadamente. Y también estoy formando parte de ese equipo para poder incluir a nuestros soldados, que prácticamente hacerles recordar que su ejército nunca los ha olvidado. Ok. Para finalizar, comandante, queremos primero felicitarlo por esta loable acción. Y hemos recibido comentarios de discapacitados que han estado en la actividad, que se sienten dichosos y orgullosos que su ejército no los olvide. Y usted es el líder de esta sección. Tiene a partir de ahora el programa a su disposición para que pueda usted difundir, pueda usted invitar, porque entiendo que hay mucha gente de repente misma discapacitada que no conoce que hay estos actos. Entonces, la idea es que la próxima no vengan 150 como ahora. La idea es que vengan la mayoría, que vengan si quieren 1,000, porque estamos prestos a apoyarlos.
Así que envíeles usted un saludo y, o invítelo, no sé, a través de la pantalla. Bueno, yo quisiera invitar a todo el personal discapacitado del Ejército que este tipo de actividades que este año me encuentro al mando de la sección de apoyo al discapacitado, estoy buscando un objetivo. El objetivo es la integración de nosotros. Que nos unamos, de repente, con estas pequeñas actividades muy significativas, con mucho cariño, pero el objetivo es unirnos, hacerles presente de que su ejército está con ustedes. Y los invito a que vengan y se sigan empadronando en nuestras oficinas, porque vamos a tener beneficios, vamos a tener muchas actividades en beneficio de la familia militar. Y ustedes son una familia militar. Desde acá les envío un gran saludo a cada uno de ustedes y esperando volvernos a juntar y volvernos a departir momentos muy alegres en la Unión Militar. Bueno, muchas gracias, comandante, por haber estado esta noche en el programa. Así que siempre para apoyarlo, ¿eh? Le agradezco nuevamente, mi comandante, que me ha dado la oportunidad de participar en este espacio. Siempre estoy atento a todas sus publicaciones y resaltar también la función que viene cumpliendo en Yo Amo a mi Ejército, en compartir este tipo de actividades que son actividades en provecho de nuestro personal. De verdad le agradezco y admiro bastante su trabajo que viene realizando. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, mi comandante. Un abrazo. Cuídense. Así debes responder ante un sismo si eres una persona con discapacidad. Mantén la calma en todo momento. Durante los dos primeros minutos, ubícate en una zona segura, alejada de ventanas u objetos que puedan caerse. Luego de que el movimiento se detenga, evacúa por la ruta de evacuación hacia zonas seguras externas o puntos de reunión. No olvides llevar tu mochila para emergencias y reconocer aquellas barreras que pueden impedir tu evacuación en caso de emergencias. Para más información, visita nuestra página web www.gov.pe/indesi y síguenos en nuestras redes sociales. Defensa Civil, tarea de todos. Defensa Civil, tarea de todos. Amables televidentes, queremos informarles la lamentable noticia que recibimos el día de ayer sobre el fallecimiento del coronel del Ejército del Perú en situación militar de retiro, Víctor Hugo Herrera Vera. Es un oficial que tuvimos la suerte de conocerlo. Era un oficial que nos orientaba, nos ayudaba, trabajó muchos años en inspectoría del Ejército. Y queremos esta noche rendirle un homenaje. El legado que usted nos deja, mi coronel, es grande. En el programa tuvimos la oportunidad hace 2 años de entrevistarlo, porque usted nos dijo en aquella oportunidad amar a su ejército. ¿Cómo no amar a su ejército si toda su familia casi está en el ejército? Su hijo, el general Miguel Herrera Céspedes, gran amigo, sus nietos, que también están en las Fuerzas Armadas, unos en la Marina, otros en la Fuerza Aérea, pues usted nos deja un gran legado, un legado de un señor soldado. Y queremos compartir y hacerle un homenaje esta noche con un In Memoriam. Compartir con todos los televidentes la entrevista que le hicimos, que tenemos el honor de que esta noche ustedes conozcan a nuestro gran amigo y excelente oficial del Ejército, que ya desde el cielo nos va a iluminar seguramente. No sin antes también expresarle a la familia y a sus promocionales nuestras más sentidas condolencias. Él ya está a la diestra del Señor y este es el homenaje que rendimos esta noche a nuestro coronel.
amigos del programa Yo Amo Mi Ejército, miren lo que le vamos a presentar a continuación. Una dinastía, heredero de Bolognesi. Primero, el padre, el coronel Herrera. Y su hijo, que sigue sus pasos, mi coronel. 60 años de entrega, sacrificio y amor a la patria. Muy feliz, muy feliz. No me imaginaba. Entiendo yo que son sentimientos encontrados, ¿no? De recordar esos 60 años atrás. Exacto, eso es. Recordar esos años, no se imagina lo que siente uno. Bastante fuerte. No, y lo que siente lo entendemos, porque tiene usted a su costado a su hijo, que le ha seguido sus pasos. Mi general, un orgullo para usted. Sí, nosotros orgullosos también a mi papá en estos 60 años de sus bodas de diamante profesionales. Gracias Pepe Bravo y tu prestigioso programa por permitirnos estar acá al frente como un ejemplo de un padre que deja una herencia para sus hijos. Mi hermano mayor también es militar y artillero. Mi hermano menor también, militar y artillero, y como tú lo dijiste, es una dinastía de artilleros que nos dejó como herencia a mi padre. Orgullosos de nuestro ejército, de este legado que él nos entrega, y para seguir trabajando, porque él nos dio la posta para seguir adelante luchando con nuestro ejército, así como tú siempre nos acompañas y cada uno de los integrantes de nuestra institución, Pepito. ¿Podemos decir entonces que ustedes aman a su ejército, mi coronel? Amamos con el corazón, porque sabemos amar. Igual, mi general. Yo amo a mi ejército. Qué gusto nos ha dado conversar con ustedes y sigan, tienen tiempo para adelante todavía. Tenemos que sus hijos están también en las Fuerzas Armadas. Sí, tengo mis hijos también que continúan el legado. Sigue la dinastía. El legado, dos hijos que están ahorita en la Marina de Guerra del Perú y del cual me siento orgulloso por este gran legado que nos deja mi padre, integrante de la promoción Roque Sáenz Peña. El día de hoy cumple sus 60 años de bodas de profesionales por 60 años. Bodas de diamantes, cumple usted, correcto. Mi coronel, ¿quién mejor que usted para que con su vasta experiencia le dé un mensaje a los jóvenes cadetes, a todos los que van a ver el programa? En realidad, que sigan el ejemplo de los posteriores para que sea nuestro ejército el ganador y el Perú sobre todo. Muy agradecido, muy amables por la entrevista. Muchas gracias. Entramos a la secuencia El quehacer institucional. Y ustedes habrán escuchado en los últimos días que a nivel nacional se han realizado las ceremonias de licenciamiento del personal de tropa del contingente julio 2022. Ellos ya pasaron a la vida civil después de 2 años, después de haber aprendido en el cuartel el sentido de responsabilidad, amor a la patria, lealtad, perseverancia, responsabilidad, y estamos seguros que esto lo van a aplicar en la vida civil para el bien del país. Y hemos escogido esta ceremonia que ha realizado la Quinta Brigada de Montaña porque esta ceremonia ha sido la misma en todas las guarniciones militares. Lo que ustedes van a ver es lo mismo que ha sucedido en otras guarniciones. Así que compartamos este video que tiene unos mensajes de lo que significa el verdadero amor a la patria. ¡El lobo me ha robado! ¡El lobo me ha robado! ¡Y la verdad me ha robado! ¡Cuando haya la decisión! El pasado 25 de junio, la Quinta Brigada de Montaña despidió a 138 jóvenes licenciados en una emotiva ceremonia realizada en el patio de armas del fuerte Mariscal Agustín Gamarra. Devuelvo mi arma con honor que la patria me ha confiado para su defensa y la volveré a tomar cuando ella lo necesite. Es la frase con la que nuestros licenciados ponen de manifiesto su decisión de volver a empuñar las armas en caso la patria lo requiera. Hijo mío, te quiero.
de que estás diciendo, sigue adelante, papá. Tú eres, yo te quiero, hijo. ¡Gracias, mamá! Gracias por conocimiento, gracias a la iniciativa del señor comandante de unidad Cienfuegos Malpartida, quien pudo hacer. ¡Gracias, mi cohete! Con mucho orgullo de madre por haberse destacado como el mejor clase de la. Tomás, con felicitaciones por haber cumplido la misión. ¡Gracias, mi general! En el servicio militar voluntario existen acontecimientos que marcan para siempre la vida de todo soldado. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la ceremonia de licenciamiento, donde luego de 2 años dedicados al servicio de la patria, dejan las filas del servicio activo para pasar a formar parte de la reserva del ejército. De ante mis oficiales, técnicos y suboficiales que nos formaron e instruyeron a este grupo de hombres, que el día de hoy dejamos la fila del glorioso ejército del Perú. La emoción y la tristeza nos embarga a cada uno de los integrantes de la promoción julio 2022, ya que nos despedimos de nuestros compañeros de armas. Parece que fue ayer cuando ingresamos a las filas del ejército, donde muchos de nosotros sentimos temor por estar en el cuartel, pero poco a poco y con el transcurrir del tiempo nos fuimos bajando. Compañeros licenciados, con profunda emoción, ¡viva la promoción julio 2022! ¡Viva! ¡Viva el ejército! ¡Viva! ¡Viva el Perú! El momento más emotivo de la ceremonia fue cuando se despidieron de la bandera de guerra de la 5ª Brigada de Montaña y de sus comandantes de unidad y su último desfile en el cuartel que siempre será su casa. Familiares y amigos se dieron cita a esta importante ceremonia para acompañar a estos hijos predilectos de la patria, quienes entregaron 2 años de su vida al servicio de nuestra nación. ¿Tienes algún familiar acá, algún hijo que esté habiendo terminado ya sus 2 años de servicio militar? Sí, tengo a mi hijo que está licenciándose, es de la compañía Comandos. Mi hijo se llama Gerson Jacob Quispe Huáscar y a mí me orgullece, siempre el ejército nos inculca tener buenos valores y esos valores hay que seguir cultivando y le invito a toda la juventud que venga y que sirva acá. Y ahora que tenemos muchos beneficios que nos da el ejército, ¿no? Como antes no había, pero yo me siento a gusto que mi hijo salga de acá, ¿no? Porque nos enseña buenos valores. Y ustedes, una vez que salen de esta puerta del cuartel, tienen que ser ejemplo de ser buenos ciudadanos, hombres de bien, buenos hijos, buenos padres, conductores de su familia, conductores de su comunidad, conductores de su Cusco querido, conductores de su patria amada. Gracias, mi general. Promocionales Albarracinos. Estamos a puertas de celebrar nuestras bodas de oro.
conmemorando 50 años de egresados como oficiales de nuestro glorioso ejército. Etapa de nuestras vidas en la que hemos compartido muchas vivencias que hoy son parte de nuestros recuerdos. Pertenecemos a una generación cuya participación contribuyó a lograr la pacificación y consolidación de la seguridad del país. Nuestra eterna gratitud a nuestros hermanos que ofrendaron su vida en defensa de la patria. Nuestras familias, soporte incondicional para nuestro desarrollo profesional, también forman parte importante de esos recuerdos gratos e imperecederos, por lo que merecen un significativo reconocimiento y nuestro eterno agradecimiento. Esta circunstancia muy especial de nuestras vidas, en la que Dios y el destino nos dan la oportunidad de reunirnos para celebrar 50 años transcurridos desde el inicio de nuestra carrera militar, forjada en los más puros y elevados ideales de grandeza y amor a la patria. Los sentimientos se fortalecen y los recuerdos de hechos vividos cobran nueva vigencia. Hermanos promocionales, las actividades celebratorias para nuestras bodas de oro serán las últimas en que de manera corporativa tendremos la oportunidad para reencontrarnos y estrecharnos en un fraterno abrazo, por lo que su participación es lo más valioso. Que el espíritu de nuestro patrono, el centauro de las Vilcas, coronel don Gregorio Albarracín, ilumine nuestras mentes y corazones para que todos unidos demostremos el orgullo y el honor de pertenecer a nuestra gran promoción. Somos los artífices del éxito de la celebración de nuestras bodas de oro, conmemorando 50 años al servicio de nuestro glorioso ejército. Promoción coronel Gregorio Albarracín. Fuertes hasta el fin. Dentro del marco de los actos celebratorios por el Día del Arma de Comunicaciones, la Dirección de Telemática organizó el pasado miércoles 26 un simposio que estuvo muy concurrido, donde han participado una serie de expositores de talla internacional y que queremos nosotros el día de hoy mostrarles, ya que en una entrevista que hemos hecho con el director de Telemática del Ejército, nos muestra todas las fortalezas que tiene las comunicaciones dentro del Ejército. Veamos. Feliz 65º aniversario del Arma de Comunicaciones. Les desea su patrono José Silverio Olaya Balandra, porque si mil vidas tuviera, gustoso las daría por mi patria. Fieles al legado de nuestro patrono, seguiremos siempre adelante, cumpliendo nuestro gran y noble lema: seguridad, técnica y rapidez. Amigos, como parte de las actividades celebratorias por el 65 aniversario de la creación del Arma de Comunicaciones y los 201 años de la inmolación del mártir José Olaya Balandra, patrono del Arma de Comunicaciones, la Dirección de Telemática del Ejército realizó un simposio internacional de ciberdefensa, ciberseguridad, ciberinteligencia, retos y amenazas del ciberespacio. Y para ahondar en detalles sobre este importante acontecimiento, damos la bienvenida al coronel del Ejército del Perú, él es del Arma de Comunicaciones, Noé Vega Villanueva, jefe de la Dirección de Telemática y Estadística del Ejército. Bienvenido, mi coronel, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, mi comandante. Para mí es un honor estar frente a esta teleaudiencia que poco a poco viene calando en las mentes y en los corazones de todos los integrantes de este glorioso ejército del Perú. Oh, muchas gracias, mi coronel, por el saludo. Mire, hoy 29 de junio se conmemora el Día del Arma de Comunicaciones. Hoy, acá se recuerda al mártir José Olaya Balandra, que es el patrono del arma. Usted del Arma de Comunicaciones. La pregunta que le queremos hacer es: ¿cuál es el rol que cumplen las comunicaciones dentro del engranaje y la organización de nuestro ejército? Muy bien. Bueno, en este mundo moderno, donde la tecnología evoluciona vertiginosamente, el Arma de Comunicaciones hoy por hoy representa el eje transversal que soporta todas las operaciones y acciones militares en el dominio terrestre,
Asimismo, es el arma fundamental para asegurar las operaciones militares en el dominio del ciberespacio, dominio cognitivo y en el espectro electromagnético. Como sabemos, esta arma cumple roles importantes en los nuevos dominios, que en los nuevos conflictos internacionales que se vienen presentando, viene cobrando una relevante importancia, ¿no? Ok, ok. ¿Cuáles cree usted que son los retos emergentes que enfrentará la Dirección de Telemática y Estadística del Ejército? Todas las acciones que realiza el Ejército deben estar encuadradas en el marco constitucional. En ese contexto, la Constitución establece que uno de los fines que persigue el Estado es lograr el bienestar general. Para lograr el bienestar general, el Estado presenta dos instrumentos: el desarrollo y la seguridad nacional. En el marco de la seguridad, nosotros obedecemos nuestras acciones a la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030. En este documento presentan como problema público principal la alta vulnerabilidad de la persona y del Estado frente a las amenazas y preocupaciones. En ese contexto se ha desarrollado y el Ejército viene desarrollando capacidades que están establecidas en el Plan de Transformación Institucional. Y recientemente, por decisión del comando, se va a crear el Comando de Operaciones Cibernéticas, que tiene injerencia directa y responsabilidad directa a los oficiales que integramos el arma de comunicaciones. Es en ese contexto que el día miércoles hemos realizado un simposio internacional donde se han presentado cuáles van a ser los nuevos retos y desafíos en el ciberespacio, en el dominio cognitivo y en el espectro electromagnético. Actualmente, el estudio de la guerra contemporánea nos exige a los oficiales o los integrantes del arma de comunicaciones a conocer básicamente dos conceptos fundamentales: en conocer los dominios de la guerra, que ya no son los dominios convencionales, tierra, mar y aire, sino que existe también un ciberespacio y un dominio cognitivo donde el Comando de Operaciones Cibernéticas va a tener la influencia directa en el marco general de las operaciones conjuntas. De acuerdo al Plan de Transformación Institucional del Ejército, ¿de qué manera la Dirección de Telemática y Estadística realizará acciones para dar cumplimiento a las directrices descritas en el Plan de Transformación Institucional, el famoso PTI? Muy bien. Como sabemos, como conocemos, este Plan de Transformación Institucional visa 13 objetivos, de los cuales dos objetivos están directamente relacionados al arma de comunicaciones. El objetivo número 12, que es fortalecer la transformación digital en el Ejército, y el objetivo número 5, desarrollar la ciberdefensa. En el marco del cumplimiento del objetivo número 12, que es fortalecer la transformación digital del Ejército, es lograr la transformación digital y desarrollar en la institución todas las capacidades que nos permitan a nosotros posicionarnos en la región y a nivel mundial como un ejército moderno y con capacidad disuasiva. Asimismo, también, ya en el objetivo número 5, que es desarrollar la ciberdefensa, nosotros nos estamos enmarcando en la Ley de Ciberdefensa y su reglamento. Asimismo, como conocimiento también de todos ustedes, recientemente el Congreso ha dado facultades legislativas al sector a fin de que se puedan hacer las modificaciones a la Ley de Ciberdefensa. En ese contexto, se tiene previsto que durante estos 90 días el sector, a través de las instituciones armadas y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentemos dichas modificaciones. Una de esas modificaciones importantes va a ser la creación y la función que va a cumplir en el Ejército el Comando de Operaciones Cibernéticas, que va a actuar en los tres dominios: en el dominio del ciberespacio, en el dominio cognitivo y en el dominio del espectro electromagnético.
En ese contexto también, como dirección de telemática, estamos formulando las directivas y las normas y los reglamentos que nos van a dar el soporte legal para que nuestras acciones a futuro tengan el marco legal correspondiente y todas las escuelas y las entidades que van a desarrollarlo tengan el sustento legal para desarrollar las mismas. Muy bien. Mi coronel, quisiéramos aprovechar estos momentos para que usted envíe un mensaje a todos los comunicantes del Ejército del Perú, a los señores oficiales, técnicos, oficiales y personal de tropa que está a lo largo y ancho del territorio nacional que pertenecen al Arma de Comunicaciones. Lo escuchamos. Muy bien. Bueno, como director de Telemática y Estadística del Ejército, ente rector normativo del Planeamiento Estratégico de Comunicaciones, quiero rendir un justo y merecido homenaje a todos los comunicantes que nos identificamos con el azul eléctrico, que con nuestro esfuerzo y dedicación venimos contribuyendo al fortalecimiento y engrandecimiento de nuestra querida arma y por consiguiente de nuestro glorioso Ejército del Perú. Ok, mi coronel, muchas gracias, buenas noches. Siga usted celebrando el día de su arma. Muchas gracias, saludos. Hasta luego, mi coronel. En la capital imperial del Cusco, con motivo de la festividad del Inti Raymi y en el mes jubilar de esta turística ciudad, nosotros queremos resaltar la integración entre el pueblo, todas sus autoridades, de la mano con su ejército, para salir adelante. Y es que hemos visto un ejemplo de lo que se llama integración, trabajo conjunto, cuyo resultado ha dado la vuelta al mundo. Queremos empezar esta nota que hemos preparado sobre el Inti Raymi con el saludo que hace el ejército al sol, al Inca. Y esta nota, este video, se ha viralizado en las redes. Ya se encuentra en las principales casas editoras a nivel mundial. Veamos. La instrucción y el entrenamiento diario de nuestras tropas se ponen en práctica en cada una de las operaciones y acciones militares en las que participamos como integrantes del Ejército del Perú, velando siempre por la seguridad y bienestar de nuestro pueblo. El espíritu que nos mueve al cumplimiento de cada misión es la verdadera vocación de servicio y el legado que nos dejaron nuestros héroes que nos antecedieron. Con cada acto de nuestras vidas, honramos a nuestros padres, a nuestros hijos y a nuestros amigos. Luchamos por la paz y el desarrollo socioeconómico de nuestro país, acudiendo al llamado de nuestros hermanos cuando acecha el peligro, participando activamente en la gestión de riesgos de desastres. Ofrendar la vida en el campo de batalla es la máxima divisa a la que aspira todo soldado. Adelante, Pantera, 40 Tigre, que no me dé por tu punto. Ingeniero, para darle cuenta que la misión se ha cumplido, cierra November. Recibido, ingeniero. Hotel Lima. Al término de cada trabajo, no hay mayor satisfacción que el deber cumplido, ni nada más sublime que la felicidad de regresar a casa, abrazar a nuestra familia. Sin embargo, sabemos que otros compañeros también se encuentran haciéndole frente al peligro en otros escenarios.
Recibido, dice, mantente en cuate. Recibido, recibido. Adelante, Lince, por esta Tigre, que no veas por tu punto. Ingeniero, para darte cuenta que la misión se ha cumplido sin novedad, hemos logrado sofocar el incendio al 100%, cambio. Recibido, Lince, inicie el repliegue en seguridad al puesto de comando. Tenemos otra misión muy importante que cumplir. Hotel Lima. Pero hoy el Cusco está de fiesta y los soldados del Ejército del Perú tenemos otra misión muy importante que cumplir y nos unimos a los guerreros incas del Tahuantinsuyo para saludar al Cusco en su mes jubilar. Tahuantinsuyomanta, Huilca, Guayabu y Sanchiscunaca, Yancha y Amusancuña, Caicajia Pampaman. ¡Jabuchis! Cusco inmortal, es hora de saludarte, es hora de reconocer y celebrar tu grandeza por ser la cuna del imperio más grande de toda América. Cusco querido, tus calles se visten de colores y tus hijos lucen sus mejores trajes para honrarte y venerarte. Mientras tanto... Zapan Inca Pachacute. Tawantin suyumanta, Wilka yaktakunamanta, Guayawisanchiskunaja, Japagnantan atipamunko, Isaja, Kai Koricancha, Wasinchismami, Chayamunko, Alimi, Kusa, Intirei Mikpuncha, Inimi, Chayamushanya, Chainakartinka, Arinta yupaychananchis, que Cusco llaktanchispi. Inakajtenka, que isuyunchiskunata, hatunta huñachisun. Huisa chiskunawan. Kamachiskaikika, juntamos ako, huilka llaktapi. Huayna kunapes y pas kunapes, que hatun, inti teitanchispe, raimin pitinka kunyachispe. Soldados del Ejército del Perú, sigamos trabajando por el engrandecimiento de nuestro Cusco querido y nuestra amada patria. ¡Ay, Tahuantinsuyo! ¡Ay! ¡Ay, Cusco! Cusco inmortal, la quinta brigada de montaña del Ejército del Perú, te coloca en la frente un laurel y te saluda reverente en tu mes jubilar. Cusco, tu ejército está contigo hasta quemar el último cartucho. Cusco, somos los soldados de la quinta brigada de montaña
del Ejército del Perú acá en nuestra ciudad de Cusco, participando, por supuesto, de estas fiestas jubilares. La gente los quiere mucho, ustedes. Yo cada rato escucho la Quinta Brigada de Montaña presente. Sí, existe una gran conexión entre la sociedad cusqueña y los soldados del Ejército, porque no solamente nos limitamos a realizar temas castrenses, sino también estamos participando activamente de lo que es el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Exactamente, el Ejército está listo para cuando hay cualquier problema, pero también en épocas de paz tiene que estar con la gente, divirtiéndose, ayudando, chicoteándonos también. ¡Ay, ay, ay! Sí, efectivamente, estamos acá con los MACTAL, que son unos personajes pintorescos, personaje pintoresco de lo que es la danza Sarge, que en esta oportunidad hemos preparado para la Quinta Brigada Montaña. Esos chicotazos ya no son en broma. Sí. Manolo, bienvenido a nombre de todos los que integramos la Quinta Brigada Montaña a TV Perú a esta transmisión. Estamos en un ambiente de fiesta. Bienvenidos a la ciudad de Cusco y también ustedes se ponen uniforme. Claro que por sí. Supuesto, para rendir el más sentido homenaje a nuestra ciudad imperial. Todos nosotros nos ponemos el uniforme del Perú y en este caso la camiseta del Cusco. Claro que sí, Manolo. ¿Cómo se dice, mayor, cuando te cae un chicotazo y te duele? El cusqueño no dice me duele, el cusqueño dice achacao. Ya, eso. Esto es un orgullo. Ya sé por qué tienen tanta energía. No, al contrario, me he puesto la camiseta, me he puesto el casco del Ejército Peruano y la camiseta del Cusco. ¡Achacao! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Y con látigo, les quiero contar que la alegría del Inti Raymi se vive en Plaza Vea. Por eso queremos festejar con todo el pueblo peruano la alegría de nuestra tradición y lo mejor de nuestra cultura que llena de gloria a todo un país. Plaza Vea, orgulloso auspiciador de la fiesta del Inti Raymi. Y ahora sí, nos vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos aquí en la transmisión en vivo del Inti Raymi por TV Perú. Amigos, hace un año la situación política social en el Cusco era preocupante. Sin embargo, gracias a un trabajo coordinado entre autoridades de la mano con su ejército, hoy se vislumbra un clima de paz, desarrollo y progreso, que ha quedado demostrado en estas fiestas del Inti Raymi, denominada como una fiesta de integración, y nuestro ejército no estuvo ajeno a ello. Por eso vamos a entrar en enlace en estos momentos con el general de brigada Freddy Isla Tapia. Él es el comandante general para que nos cuente los detalles y vamos a ahondar en este tema. Mi general, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Buenas noches, mi comandante José Bravo. Gustoso de enlazarme con ustedes y aprovecho pues esta oportunidad que nos da en vuestro programa, Yo Amo Mi Ejército, que lo único que nos demuestra pues de que podemos seguir haciendo patria en favor de lograr un Perú unido para poder desarrollarnos mejor. Oh, mi general, muchas gracias por el saludo. Y mire, nosotros hemos considerado tocar el tema de su brigada de montaña porque consideramos que el trabajo que vienen realizando ustedes, aparte de ser un trabajo profesional, cumpliendo la misión institucional, también se están integrando al pueblo. Y déjeme decirle, ¿no? Amanecía hace 3-4 días y a través de los medios de comunicación veíamos una imagen que nos ha dejado sorprendidos a todos. En el aeropuerto llegaban los turistas y los soldados recibían a los turistas. Mire usted el mensaje, el soldado varón, la soldado dama recibían, y no solamente ellos, sino que se integraban con los turistas, venían de otros países. Fíjese usted ese mensaje de unión, de integración que estamos mostrando al mundo, porque esto ha sido visto a nivel mundial y ha sido muy bien destacado. Y usted es el protagonista porque usted es el comandante general de esta brigada. Mi general, cuéntenos usted ese detalle que hemos vivido, ¿a qué se debe? Así es. Formamos parte como Ejército del Perú y participamos activamente en el desarrollo
económico de nuestro país, de las regiones donde nos encontramos. En este caso, es de conocimiento de todos de que el turismo pues es una actividad económica que sustenta no solo al Cusco, sino también a nuestro país en general. Es por eso de que desde el año pasado hemos venido realizando este trabajo de proyección, vamos a llamar así, con la finalidad de reactivar a nuestro Cusco querido en el tema turístico, después de los problemas sociales que estuvimos afrontando el año pasado. Participamos directamente con las autoridades de manera articulada, de manera conjunta, en este tipo de actividades. Una de ellas es dar la bienvenida, ¿no? La cara, la primera muestra de afecto, de amistad, de buen recibimiento a nuestros turistas nacionales y extranjeros en el aeropuerto Velasco Astete. Lo hemos hecho el año pasado y este año también. Y este año nos hemos tomado la libertad, podríamos decirlo así, de hacerlo solamente el Ejército del Perú, en coordinación con Corpa, que nos dio las facilidades, y hemos realizado 4 jornadas en este mes de junio de recibimiento a nuestros turistas, haciendo pues de su llegada una fiesta. Una fiesta es como que llegar a su casa. Hemos hecho demostraciones de folclor con nuestro grupo cultural del Ejército, hemos hecho presentaciones con nuestra banda, de igual manera, ataviados con trajes típicos, degustaciones de nuestro licor de bandera, nuestro trago de bandera que es el pisco sour, nuestra comida criolla, y como ustedes lo han visto, ha sido pues una fiesta, ¿no? Una algarabía que ha sido destacada por medios locales, medios nacionales y extranjeros, y la única finalidad pues es también mostrar, ¿no?, que el Ejército del Perú pues está presente en todas las actividades que son pilar fundamental para el desarrollo de nuestra región y nuestro país. Cuando empezamos la entrevista, antes de la entrevista, nosotros hemos pasado un video del saludo que hace la Quinta Brigada de Montaña al Inti Raymi, al Sol. Es la fiesta del Sol. Es una producción que la verdad, que no, como todos han visto, totalmente pues profesional, donde grafica el cariño del Ejército hacia nuestros incas, ¿no es cierto? Entonces, cuéntenos los detalles de esta gran acción que han realizado. Así es, mi comandante. Ese video, cuya producción ha demorado un par de semanas, la única intención, el espíritu de hacer esto, primero es hacer conocer en los campos de acción que trabajamos como Ejército del Perú, tanto en el cumplimiento de nuestra misión principal que nos norma la ley y los nuevos roles también, tanto en las acciones militares. En este caso podemos apreciar el tema de la gestión de riesgo del desastre, ¿no?, la participación en los incendios forestales que son frecuentes acá en la región. Entonces paralizamos esas dos actividades y nos concentramos para saludar a nuestro Cusco querido en este mes jubilar de Cusco. El trabajo articulado entre las autoridades, entre los sectores, nos permiten pues hacer este spot o video en Sacsayhuamán, ¿no?, en la fortaleza de Sacsayhuamán. No se ve a menudo eso. Entonces, desde ahí congregamos al personal militar y como que retrocedemos en el tiempo y sacamos ahí pues al Inca, sacamos al Sinchi, que dicho sea de paso es un técnico del Ejército en retiro, que ya forma parte de este elenco tan importante que es el Inti Raymi. Y hacemos un saludo, y no solamente un saludo, sino un compromiso del Ejército del Perú a seguir trabajando de la mano con nuestro pueblo. Y finalmente el mensaje es pues que confíen en nosotros, somos su ejército, somos el pueblo uniformado, y nosotros vamos a estar para el pueblo hasta quemar el último cartucho. Ese fue el espíritu, lo lanzamos en nuestras redes, lo lanzamos en los medios locales, ha sido reconocido en los medios nacionales también, y este video pues está dando la vuelta al mundo, y lo único que queremos es hacer notar que nuestro ejército, el Ejército del Perú, forma parte pues de todas nuestras actividades de desarrollo de nuestro país. Ok, mire, y también hemos visto, también con mucha satisfacción, usted ha realizado su ceremonia de licenciamiento del contingente de personal de tropa, y hemos visto gente que se despedía de su cuartel llorando, con lágrimas en los ojos, como que no querían irse a la vida civil. Eso yo creo que nos da un mensaje también
de fortaleza, de que ese soldado se va preparado para la vida civil, para ser un hombre de bien. ¿Qué nos dice al respecto? Así es, y el día de hoy, casualmente en la mañana, en Señal Abierta, en TV Perú, salió un reportaje al respecto, donde se ve a nuestros soldados, pues, con profunda emoción besar su bandera en su última ceremonia, ¿no?, dentro del cuartel. Estamos con la plena seguridad que estamos dejando a la sociedad jóvenes con valores morales, éticos, jóvenes particularmente con ese compromiso en el corazón de trabajar día a día de manera constante y perseverando por el desarrollo de sus comunidades, de su pueblo, de nuestro país. Estamos completamente seguros de que en estos contingentes que han salido licenciados en estos años de gestión, hemos logrado eso. El tema del acercamiento que tenemos con la población cusqueña hace pues de que como Ejército del Perú nos empoderemos, somos importantes, somos necesarios, somos queridos, somos un ejército querido en Cusco. Tal es así de que cuando salimos a nuestros izamientos plenos, breves, a cualquier actividad, siempre se muestra no solo respeto, sino un cariño especial, un sentimiento especial por parte de la población cusqueña, y eso hace pues también de que muevan las emociones de nuestros soldados y de que derramen pues algunas lágrimas al ser su ceremonia de licenciamiento. Muy bien. Ahora vámonos a la ceremonia central, a esta ceremonia que ha sido vista a nivel mundial, la fiesta del Inti Raymi. Y el ejército no ha sido ajeno, porque el ejército ha estado participando en esta fiesta. Cuéntenos, mi general, los pormenores, el sentir de los turistas, de toda la población, cuando veían pasar a su ejército. De repente no voy a encontrar una palabra adecuada para poder expresar lo que vivimos el Ejército del Perú acá cuando participamos en esta fiesta del sol, en esta fiesta de costumbre, de cultura, llena de identidad, de patriotismo que se vive acá en esta ciudad del Cusco. El Ejército durante todo el año participa en estas actividades culturales, ya sean religiosas, ya sean folclóricas. El único que hacen es unirnos con la población. Somos el pueblo uniformado y lo único que hacemos es mostrarnos como tal. No trabajamos encerrados en nuestras cuatro paredes del cuartel. Muy por el contrario, hacemos actividades que generan valor público en todo momento. Y en esta actividad del Inti Raymi tenemos participación absoluta con nuestro ejército inca, no solo en el Inti Raymi, que es la fiesta central en Sacsayhuamán. Hay algunas otras demostraciones o escenificaciones, es el término, previas como antesala, como es en el Coricancha, es un ceremonial bastante importante, como es el encuentro de los dos mundos que se hace el día 24 por la mañana en la Plaza de Armas, con un conglomerado de turistas nacionales y extranjeros, es algo espectacular. Y ver a nuestros soldados del Ejército del Perú formando parte del elenco, no solo del Ejército Imperial, también tenemos en los bailes, tenemos personal femenino también que ha participado ahí, en esa puesta en escena impresionante. En realidad, esto nos llena de orgullo y lo único que hace es fortalecer nuestra identidad cultural y nuestra identidad nacional, y más aún recibir los aplausos y la felicitación, no solo de las autoridades cusqueñas, sino del pueblo en general. Creo que eso nos nutre, nos llena de compromiso y de mucho amor a nuestro Cusco, a nuestra patria. Muy bien, mi general, hoy 29 de junio es el Día del Arma de Comunicaciones. Los comunicantes cumplen su 65 aniversario de creación y los 201 años de la inmolación de José Olaya Balandra, que es patrono del arma. Un saludo de usted como comandante general de la Quinta Brigada de Montaña a todos los comunicantes del Ejército del Perú. Hoy 29, quiero hacerles llegar como comandante general de la Quinta Brigada de Montaña a todos nuestros hermanos del Arma de Comunicaciones del Ejército del Perú un afectuoso saludo lleno de nuestros mejores deseos y de que sigan comprometidos con nuestro trabajo como Ejército del Perú en beneficio siempre de nuestra patria. Un fuerte abrazo, hermanos de comunicaciones. No, muchas gracias también a usted, mi general, por haber aceptado la invitación esta noche y que sigan los éxitos, los mejores augurios para usted, que se logren los objetivos
a diciembre de 2024. Muchas gracias, mi comandante, por este espacio y siempre saludando el trabajo que usted realiza durante estos 4 años. Solamente lo resumo en esta frase: haciendo patria, porque esa es la única manera de sacar adelante a nuestro querido país, a nuestro amado Perú. Un fuerte abrazo para usted y que sigan los éxitos también, y que el Señor lo bendiga y le dé mucha salud y mucha fortaleza para que siga trabajando por nuestro Perú. Muchas gracias, mi general, muy amable, buenas noches. Buenas noches, mi comandante. En la secuencia Fuerzas Armadas en Acción, les presentamos a continuación lo último del acontecer institucional de los diversos elementos componentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con su lema: unidos, firmes y dignos, al servicio de la patria. Veamos. El apoyo al ejercicio del cual está desarrollando. También está considerado un edifunto, dependiendo de todas las actividades que le pone el ESCOM, que está conformado por todos los... ¿Cuál es la diferencia? El tipo de herramientas o el tipo de material donde van a entrar. El mediano es otro tipo de materiales, concreto, etcétera. Un poco más de entendimiento, más, poco más. Pues tenemos los conocimientos y empleados teniendo ya, que lo va a haber allá en el campo. ¿Sí? Pero la acreditación de la... Ahora contamos con otra, se vuelve una motocicleta, contamos con otra. Las guías 15 horas. Las carpas posteriores están el área de equipos, el área de material, de maquinaria eléctrica, mecánica, un comedor y una cuadra para que el personal también descanse por las horas que están trabajando. Cada grupo trabaja entre 40. El área adyacente, que es un antiguo lugar que utilizaba la Marina en la región de abastecimiento en la cual estamos ahorita. José Perdomo viene cada 3 meses acá para poder hacer. Pero en cada país, cada año, nombran a una presidencia. En este momento está El Salvador. Está bien. Correcto, sí. El Salvador está ahorita del presidente. Vamos al puesto de comando, a un comando y control. Posteriormente también podemos entrar acá el área de construcción de víctimas, con colores ya conocidos. Tenemos el verde, el amarillo, de autoevaluación, a cargo del INDECI, comandado por el COCOFA. Estamos en un área de siniestro, donde había un terremoto, se un terremoto, está sumada acá. Caracterizado. Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Santiago Marina. ¿Cómo estás? Bienvenido, tío. Subtimatemático. Comentaría lo que está a cargo de la operación. Continuamos con esta secuencia Fuerzas Armadas en Acción y les informamos que 220 integrantes de nuestras Fuerzas Armadas que conforman el noveno contingente de la Compañía de Ingeniería para Misiones de Paz fueron despedidos en una emotiva ceremonia precedida por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el General de Ejército David Ojeda Parra. Veamos el informe. ¡Permiso, mi general!
las tropas se encuentran listas para ser revistadas. Os invito a presentar su saludo. Honor y lealtad, mi general. Lo cierto es que el compromiso de llevar a estos 220 hombres y mujeres a cumplir una misión va a ser el faro que alumbrará nuestro día a día, porque no solo representamos al ejército del Perú, Marina o Marina Fuerza Aérea, sino que a nuestro amado y querido Perú. Quiero solicitarle, mi general, y a todos los integrantes en esta Plaza Cáceres, nos acompañen a dar tres vivas. ¡Viva la Compañía de Ingeniería Perú! ¡Viva las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Ustedes, los cascos azules, que es como se les identificará en adelante, llevan a la República Centroafricana el compromiso internacional del Perú de ayuda en la protección de la población civil, la asistencia humanitaria, la promoción de los derechos humanos, el desarrollo social y el apoyo en su proceso de pacificación, mostrando siempre un rostro amigable, una alta preparación y una conducta acorde a las formas militares, dejando en alto la imagen de nuestro país. Soldados del Perú, integrantes de esta importante misión, no me queda más que desearles éxito, exhortándolos
a que continúen trabajando con determinación y con la firme convicción de que su correcto accionar y excelente desempeño ayudará a construir un futuro más seguro y próspero para la República Centroafricana y para el mundo entero. ¡Viva el noveno contingente de la Compañía de Ingeniería Perú! ¡Viva! ¡Viva las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. De esta manera, hemos llegado a la culminación del programa número 203, Yo Amo a mi Ejército, esperando que haya sido de su completo agrado. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en el programa 204, si Dios lo permite. Y queremos también agradecerles por su preferencia, por la sintonía, y desearles a todos ustedes un feliz domingo y una feliz semana. Permiso, buenas noches.
la compartes con tu gente. Demostrando tu valeroso señor soldado. Hoy resuenan las trompetas y el tenir de un campanario. Yo amo a mi ejército en su bicentenario. Hoy resuenan las trompetas y el tenir de un campanario. Yo amo a mi ejército en su bicentenario. Heredero, pones al Perú primero y te enfrentas invencible al enemigo invisible. Con el alma peregrina, solidaria y muy valiente. Tu comida y medicina la comparten con tu gente. Con el alma peregrina, solidaria y muy valiente. Tu comida y medicina la compartes con tu gente. Demostrando tu valeroso señor soldado. Hoy resuenan las trompetas y el tenir de un campanario. Yo amo a mi ejército en su bicentenario. Hoy resuenan las trompetas y el tenir de un campanario. Yo amo a mi ejército en su bicentenario.